Molt bona vesprada de nou. Ens trobem, com poden observar, al pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia després de contar en directe, en rigorós directe, la victòria del club de futbol Gandia front a la Unió Esportiva Cal per 2-0. Una victòria importantíssima per als blancs i blaus. Ens hem vingut així, al pavelló municipal, per a contar-les si és possible una victòria de l'Àngels Vision units pel bàsquet Gandia esta vesprada nit front al Tavernes Blanques. Un partit que també, per als de Víctor Rubio, serà l'última jornada del 2020. Últim partit de l'any, un any, ja saben, estrany, un any complicat, un any on es va haver d'aturar la competició de forma obligatòria per esta pandèmia, que es va poder reprendre d'aquella manera un poc estranya i que finalment s'acaba avui per a la competició del bàsquet i, en general, per a la competició regional. Avui, partit front al Tavernes Blanques, un partit que ja es va jugar, en el que va ser la primera jornada disputada, almenys, d'esta Lliga EVA. En aquella ocasió, l'Units pel Bàsquet Gandia visitava la canxa del Tavernes Blanques i aconseguia imposar-se per 55-68. Aquell primer partit de la temporada donava ales, donava inici al que seria este any tan complicat, tan estrany, com diguem, amb una temporada prou estranya, tot s'ha de dir. I venim, hem de comentar, de jugar la setmana passada front a l'Alginet, un partit on s'arribava amb dos baixes i s'inicia del partit amb una derrota i quatre baixes, de les quals avui sols comptem amb una, Alejandro Veras, el jugador que avui no podrà disputar ningú minut i que durant un mes aproximadament serà baixa per als de Víctor Rubio. També hem de comentar que Alejandro Requena, un altre dels jugadors importantíssims de Víctor Rubio, sols ha fet un entrenament, el d'ahir, perquè també venia d'una lesió, no va jugar en el Ginet precisament per aquest motiu. I veurem com pot rendir en aquest partit. Degut a això, Francesc i Gus, dos jugadors del júnior, estan ara mateix convocats per Víctor Rubio per aquest partit. Ja estem així, el plantel de comentaristes habitual, a falta de Pau Buster, que avui no podrà estar amb nosaltres, perquè precisament té un partit avui també del seu equip a aquestes hores, però sí que està César Banyuls amb nosaltres, que no pot faltar a aquesta cita, l'última del 2020. Molt bona vesprada, César. Hola, molt bona vesprada, Marc. Com veus aquest encontre front al Tavernes Blanques? Bé, la veritat és que la baixa d'Àlex Vera ens condiciona un poquet, perdem un referent interior a tots els nivells, tant ofensiu com defensiu i sobretot en el tema del rebot. Són coses que passen durant les temporades. També és de veure que recuperem a Dani Muñoz, que en certa manera té un parèixer en el xoc de Vera per allò de la intensitat i de la forma que va el rebot. Anem a veure el pas endavant que són capaços de donar els companys. N'hi ha jugadors com Òscar Hernández, que avui s'han de fer gran entre la baixa d'Alejandro. I després n'hi ha jugadors com Jodi, que si bé no està fent-ho mal, és de veres que si Àlex Requena no està avui, és un dels que té que assumir galons i començar a incorporar ja més producció ofensiva a les seues estadístiques. Amb tot això vull dir que el Tavernes Blanques no és un dels equips potents de la categoria, però és un equip que està competint dignament. Si bé Ito va en perdre contra nosaltres a la primera volta, és un altre equip que, per exemple, ve de guanyar en canxes tan difícils com la de Calp i Múrcia, on nosaltres no vam ser capaços de guanyar. I això és important perquè nosaltres ara mateix no som un equip regular i no som capaços de saber què nivell anem a donar en el partit. He de veure que ha hagut una xicoteta de recuperació en el partit de casa, però el partit del Ginet es va posar un poc al lloc. I partit nou, anem a veure què ens depara, quina cara és la que ens ofereix el nostre Units pel Bàsquet Gandia. Efectivament, el Tavernes Blanques està ara mateix en aquesta classificació estranya i que depèn molt també dels partits jugats de cada equip, perquè tens equips com el Calp, que té 11 partits jugats, i equips com el UCAM, que en té 8. Per tant, aquesta classificació pot variar moltíssim, però tal qual com estem ara, el Tavernes Blanques va 6è, amb 4 victòries, 6 derrotes. L'última derrota, la setmana passada, precisament també front al Cartagena, 74-73, i veurem què passa. Com dèiem, partit on
Jo crec que l'Units pel Bàsquet Gandia, si vol aspirar a estar en aquesta segona fase, sols li val guanyar-guanyar, perquè a més és un rival directíssim. Això està clar, Marc. Jo no tinc tan clar que ara mateix per un poc el que està passant-li a l'equip, aquell paró que va tenir pel Covid, aquest paró de lesions que no s'han vingut bé. Vull dir, ara mateix un equip tan novençà, amb tan poca experiència, és complicat que amb tantes coses que li han passat pel camí pugui acabar entre els 5 primers i passar a la segona fase. Però a nivell matemàtic no n'hi ha res perdut. El que està clar és que perdem avui pràcticament, sí que hi ha molt costera amunt. I això, una xicoteta final, que en altres condicions en públic, aquest pavelló haver sigut un plus, anem a veure el que et deia jo, quina cara ens dona avui el nostre equip. Evidentment, Santi no para de repetir-ho en tots els partits i és que crec que és una afirmació que ningú pot negar i és que l'equip que més està notant aquesta falta de públic en els seus pavellons de tota la competició, almenys d'aquest grup, és sens dubte l'Units pel Bàsquet Gandia, que tenia una mitja la temporada passada fins que va arribar la pandèmia, una mitja d'unes 900 persones. Cada cap de setmana, sí, és una barbaritat. A la Lliga EVA sol és igual a un equip, que és l'equip de Llíria, en el Pla de l'Art realment es difumina molt més aquesta gent, però també sol acumular de 600 a 900 persones, però la resta d'aquí, evidentment, ningú ni de lluny arriba a aquest aforament. Evidentment, i ja no sols afecta a nivell anímic en els partits, que evidentment és un condicionant molt gran, sinó m'agradaria saber com estaran fent seu des de la directiva, des de la tresoreria, per aconseguir treure's números en un equip que ja de per si venia molt mermat econòmicament esta temporada. Com estaran traguent-ho per a poder acabar l'any ja no en positiu, almenys en neutre, en balanç zero? Perquè no serà gens fàcil treure's números aquesta temporada. Jo ho desconec, sincerament. Tampoc ho he parlat amb gent que més o menys conec de la directiva, però suposa que serà un any molt difícil, no? A lo millor això justifica també que l'equip siga el que siga, no? Dius, és un any difícil, l'hem d'apostar per un equip jove, no ens classifiquem, no passa res, i d'alguna manera els jugadors que donen passos endavant seran un poc els que estaran l'any que ve, i si les perspectives econòmiques són més optimistes i ells es veuen en capacitat d'atraure un pressupost major, doncs potser sí que l'aposta és diferent i no és un equip tan novençat, amb tant jugador per fer, no? I sí, no sé, amb més aspiració. Això, clar, ara mateix parlar d'això és un poc d'una certesa, sí que és de veres que no n'hi haurà club que no li costi treure el pressupost en guany, sí o sí. Efectivament, és un any molt complicat, no sols per l'Units pel Bàsquet, és un any complicat per a tots els equips, per a tot l'esport en general, almenys l'esport, diguem, no professional, encara que no m'agrada utilitzar aquesta expressió, perquè n'hi ha molta gent vivint també d'aquest tipus d'esport, d'aquestes competicions, però sí que és de veres que és una temporada molt difícil per a tots ells. Esperem que poquet a poquet vagi recuperant-se. Santi, quedan, nada, 5 minutos para que empiece el partido. Bueno, no sé, vemos a Alejandro Vera por ahí echando una mano, vestido de largo. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, César, buenas tardes. Buen día, Santi. Ay, buenas tardes. Vaya tardecita. Estamos. Jo sols espero que avui fem un complet, que encara no ens ha passat, i fem un... Veniu d'una victòria, no? Dos de dos en victòries, clar, a veure que... Sí. No està mal, no? No. Hoy vienes abrigado también, ¿eh? Sempre, al pavelló sempre vinc abrigat. I en estiu despullat. Perquè és un pavelló gelat en hivern i molt càlid en estiu. Ha sido muy comentada tu indumentaria en el último partido. En les xarxes socials, sí. Sí. Y hoy te veo bien pertrechado también, hace un día fresquito, no. Pero aquí en el pabellón estamos bien. Guillermo Lahue, que por cierto, efectivamente una victoria importante, 2-0 se ha impuesto el conjunto gandiense. Y ahora nos toca ver si estos hombres que ven en sus imágenes son capaces hoy de ofrecernos también otra victoria. Es tan extraña la liga, el campeonato, es todo tan raro. Que bueno, ponernos aquí a hablar de que si hay bajas y dejan de haber, si el rival es cada partido es una película totalmente diferente, el equipo se presenta con condicionamientos totalmente distintos a los de la jornada anterior, porque cada vez hay una baja diferente, ¿no? No es que nos esté atacando el COVID, pero sí que al COVID también nos ha atacado. Nos ha atacado, pero no ahora en este momento, pero es que cada vez hay una
hay una situación que hace cambiar absolutamente los planes. Y tú decías, no quiero ser repetitivo, pero el equipo que más le afecta, apuntaba César con el Giria, el tema del público, es el que más se beneficiaba del público. Eso es de cajón, los que sacaban más ventaja, yo creo que mucho más Gandía que Giria, por lo que decía César. Y es exactamente el tipo de pabellón, ¿no? Este es mucho más recogido que el del Pla del Lar, que como todo el mundo sabe, es un pabellón de ACB prácticamente. Bueno, quedan un poquito menos de 3 minutos queden para comenzar el partido. Ya pueden ver quién es el quintet inicial per part de l'Àngels Visión Units pel Bàsquet Gandia. Un quintet inicial composat, com podran veure immediatament en les seues pantalles, per Joan Hernández amb el número 3, per Alan Clayham amb el 33, amb el número 2, Jovi Merencio, amb el 6, Álvaro Albaladejo, i amb el número 32, Òscar Hernández. Un quintet, bueno, és exactament el mateix que va posar Víctor Rubio en l'últim partit, així, al pavelló front a l'últim partit que es va poder viure, aquesta victòria de fa 2 setmanes. I, bueno, un quintet que, evidentment, variarà, però que deixa clar un poc també quines són les condicionants. No està Alejandro Requena, evidentment, Dani Muñoz se'l guarda també per a més avant, per a la meitat del primer quart, probablement. Bueno, com el veus, César? A veure, sobretot m'agrada destacar que Òscar Hernández comença de titular i que espera que comença bé. Després de l'últim partit, davant dels següents equips, del Carolina, on va ser el màxim anotador, m'agradaria avui tornar a veure un Òscar Hernández motivat, amb il·lusió, sabent-se que per darrere va tindre més minuts degut a eixa baixa de Vera. I la resta, a mi sin titular no solen dir-me molt, potser sol haver algun ajust defensiu, alguna qüestió. Sobretot, en equips tan joves, Víctor premiarà un poc la tasca setmanal, el que ell ha sigut més implicat, més encertat, etcètera. Anem a veure la rotació, com són capaços d'entrar tots els que entren de la banqueta, perquè també és de veres que davant tenim un equip no d'un potencial gran físic, d'una gran alçada, però sí que són jugadors que, no sé, n'hi hauran d'aquesta plantilla de 10 jugadors, 7 jugadors, 8, m'atreviria a dir-te que ja han jugat en la Lliga EVA, que són veterans, no? Per tant, no és un equip excessivament veterà, però sí que té jugadors que ja han jugat a la Lliga EVA i que saben de què va això. En comentava, recorde, al finalitzar l'últim partit front al Carolinas, aquella victòria per 20 punts, Víctor Rubio em deia, a veure si a partir d'ara tenim un poc més de sort, que no l'han tingut, i aconseguim entrenar tots. I és que en els mesos que portem de temporada, des de finals d'agost fins ara desembre, em deia que sols en tots aquests 4 mesos sols havia pogut tindre 2 entrenaments amb els 10 jugadors en perfectes condicions. 2 entrenaments en 4 mesos. Això merma, és impossible que funcioni en un equip que no entrena. Escolta, i a més estem parlant d'un equip tan jove que necessita molt d'entrenament. Primera, perquè són tots nous, nouvinguts la gran majoria, per conjuntar-se i després per adaptar-se a un club, a un pavelló, a una nova situació en la seva carrera esportiva. Això no s'ha produït per aquesta merma que ha hagut tant a nivell de malalties, a nivell de lesions i altres secundaris. I a hores d'ara, aquesta classificació ens deixa en el lloc que antepenúltims, és de veres que amb un partit menys que la gran majoria dels rivals, però amb un equip que no ha donat un gran nivell en quasi ningú partit, des que hem pogut veure. Efectivament. I a més, victòries, llevat d'una, si no recordo mal, les 2 victòries en casa. Sí que és de veres que quan es desplaça sembla que li costa un poquet més, però que també és lògic, és normal dins de la dinàmica d'un equip que se sap que en casa sol créixer, ja no sols per l'afició, que evidentment també, sinó per saber-se entre els seus, i per què no anem a dir-ho? També perquè estem nosaltres, perquè Telesafor ajuda un poquet a animar el cotarro, saber-se que estàs així a la tele, que estan veient els familiars, els amics, els... No, jo ho sé, algú fa, no? Per a mi és molt important el despliegue informatiu que es dona des de Telesafor, perquè no sol és... Ara està posant-se molt de moda en retransmetre els partits de la base a nivell de streaming, però clar, són partits visuals, sense comentaris i sense poder apreciar
un poble que està vivint-se, i això sí que ho dona la tele, no? Nosaltres transmitim no només el que està veient-se, sinó les sensacions i altres coses que no només és per la vista. I damunt, a partir d'ara, des de fa unes setmanes, en HD. Y sin que le buen cuidado, ¿eh? Arranca el partido, primer balón al aire, primer balón para el Tabernas Blanques, que viste de rojo ante un Gandía con la indumentaria habitual. Será Manu Aroca, ha perdido el balón ahora en la contra de John Hernández, va a buscar una penetración a canasta que no puede concretar. Hay balón para el Tabernas y parece que primera falta. A favor del conjunto gandiense. Primera falta de Aroca. Hem de dir que de este equip, bueno, con Leodaria Santi en modo nostàlgic, és un club tradicional, no el més tradicional, però és aquell anys 80, Cirio Filippo, anys 90, un esgandia com Víctor Pérez jugava allí, del Nou Bàsquet. Bueno, no és un equip que està capdavanter en el que podria ser l'actual Lliga EVA o la primera divisió, però és un equip que ha tret alguns equips importants en l'etapa gloriosa del Cirio Filippo. Bueno, pues primera falta comença a favor del Units pel Bàsquet Gandia. Primer triple de Jovi Merencio i cap a dins. Anota Merencio el primer lanzamiento desde el exterior. Primeros tres puntos para el equipo. Lo dan de dos al final, lo dan de dos, efectivamente. Pero bueno, al fin y al cabo da confianza a ese primer lanzamiento que entra y esa posibilidad de que hoy vivamos un partido mucho más acertado desde la zona de los triples. Juega el Tabernas, lo hacía por mediación de Maté, ha fallado el lanzamiento, el rebote ahí en la lucha, en la pelea de Lucas Blasco, no anota, y el balón que es para Gandía. Clayhan hizo un partidazo en el último encuentro del Gandía fuera de casa. El balón para John Hernández, está defendido por Carles Marín. El balón con Jovi Merencio, le sale en su busca José María Torres. Balón para Hernández, se la va a jugar de dos, se levanta y anota. Dos puntitos para John Hernández, el base, empieza bien el Gandía, empieza fluido en el ataque y con acierto en el tiro. Sí, comentaves de Alan Clayhan que ve de fer un gran partit a nivell anotador en el Ginet. Parlaven de Jovi Merencio, però és de veres que Alan Clayhan fins ara no havia estat en anotacions altes. A veure si és capaç de repetir-ho, però almenys estar aportant prou en atac. Falló José Ignacio Maté en el ataque, balón para Clayhan, se levanta de dos, no anota. Tiro errático del escolta capitán del conjunto gandiense. La tiene José María Torres, uno de los jugadores importantes de este equipo. Misa Torres rebasando la canasta, no ha podido anotar. El rebote es para Gandía. La tiene Clayhan otra vez. Dobla pase para Óscar Hernández, a punto de perder. Finalmente el balón que cae fuera en el lanzamiento para que recupere para su equipo Lucas Blasco. Recuperó Blasco después del error en el lanzamiento de Albadalejo. Y ahora ataca de nuevo el Tabernas Blanques por mediación de José Ignacio Maté. El pase para Lucas Blasco, que tampoco anota. Y otro rebote para Albadalejo, que pone rápidamente el balón en juego con Joan Hernández. Sin dar tregua a Gandía, balón en el poste bajo para Óscar, que se la va a jugar a ver si saca provecho de su estatura. Lo hace a tabla y estamos con los mismos argumentos que en los últimos partidos. Ventaja evidente en cuanto a centímetros de Óscars, que a poco que le saque partido se puede hoy también convertir en un jugador importante en la anotación ahí en las jugadas a poste bajo. Ha vuelto a fallar el Tabernas Blanques. Otra vez balón para Jovi, que saca la contra y hubo falta personal cuando trataba de ganar posiciones ahí en el carril central para montar el contraataque. 6-0, primeros 3 minutos de partido. Ha sigut antiesportiva, ahí Carles Marín és un jugador molt jove de Danaguà, no sol disputar molts minuts, a lo millor l'entrenador ha volgut premiar-li la setmana, però ha estat molt ingenu al voler parar un contraatac quan està ensenyant-se avui per avui totes aquestes faltes com a falta antiesportiva. Sí, a més, han saltat tots, tota la banqueta gandiense ha saltat demanant esta falta, evidentment, s'havia de pitar. Com bé dius, aquesta experiència és la que li ha fallat al jugador Roget, el jugador de Tabernas Blanques. Bueno, primer fallat, anem a veure el segon. I també el segon, Jovi no pudo anotar esa oportunidad que le daba esa jugada antirreglamentaria para anotar y luego tener la posesión. Pero va a sacar el balón desde la banda Gandía, lo hace con Joan Hernández, busca a Jovi. Los bloqueos está Óscar, buscaban ahí el pase, pero ha interceptado bien y atento Lucas Blasco. A ver ahora con el pase interior y por fin anotó José Ignacio Maté en el poste bajo
para colocar los primeros dos puntos para su equipo. 6-2 en el marcador con 3 minutos disputados en este arranque del partido que enfrenta Ángel Visión Gandía con el Tabernes Blanc. Será John Hernández el que ha intentado el lanzamiento, rebote ofensivo de Oscars, otra vez a tabla y otra vez canasta. Buena acción del hispano-brasileño. Empezamos bien el partido, 8-2. Rápida ahora la penetración de Manu Aroca. No encontró prácticamente oposición. Ahí falló el Gandía en defensa. Así lo recrimina el técnico Víctor Rubio y hay falta personal de Carles Marín sobre este hombre, sobre Joan Hernández. La segona falta de un jove Carles Marín. Bueno, hem de veure un poc que està Òscars bé, en soltura dins la zona. És de veres que avui no és un equip tan baixer com el del Carolina, ni físicament tan fluix, però bueno, així tot Òscar té molt més físic per a poder imposar-se baix dels taulers. I així li ho estava fent saber Víctor, eh? Víctor li ha recriminat que eixa situació defensiva no li havia agradat res, a pesar de fer un bon moment en atac. A nivell defensiu es veu que no li agradava massa com estava actuant Òscar, si li ho ha fet saber. Però, bueno, continua dins, continua en el parquet, esperem. El Badalejo posteando, le defiende Maté, se gira el Badalejo i anota. Anotó bien en l'acción Álvaro Albadalejo para colocar el 10-4 en el marcador con 5 minutos en el Ecuador de este primer cuarto en directo Telesafor, otra jornada maratoniana de deporte que os estamos sirviendo calentito en casa con el triunfo del Gandía 2-0 en fútbol y ahora esperemos que poder contar el triunfo del baloncesto con también resultados en fútbol que se han producido en la tarde de hoy, Marc. Efectivamente, després de saber la victòria del Club de Futbol Gandia frente al Calp, no ha tingut la mateixa sort el Portuaris, que acabava perdent 1-0 frente al Pedreguer. Ja deien això, que nou entrenador victòria segura, doncs el Pedreguer li ha vingut al pèl. I a més, m'informen que ha sigut un partit prou roïn de jugadors de Salva Moratal, que veien com el Pedreguer es superava pràcticament en totes les parts del camp. Ara el banquillo del Gandia protestava aquesta acció señalada con falta sobre Manu Aroca. Entendían que podía haber habido ahí un tapón, un gorro, pero al final ha habido falta personal que coloca a Manu Aroca en el lanzamiento de tiro libre. Els deberes que Aroca va molt fort en les penetracions, però els deberes també que Òscar ha tocat el balón molt alt. Potser ha tocat braç, això no ho sabrem, però ha sigut molt a dalt. 10-5 a corta distància Tabernes con el primer lanzamiento de este hombre, de Manu Aroca, uno de los máximos anotadores del equipo, un promedio de 9 puntos. Están junto con Torres, Blasco, el propio Maté, son los jugadores que más puntos aportan al juego de este equipo. Oscars, otra vez posteando. Tiene que sacar hacia afuera Clay Hahn. Bonita acción, muy bien cambiando ahí de mano. Esa penetración de Clay Hahn que le va cogiendo el puntito a la liga y a la competición. Manu metiendo el pase interior y de una maraña de manos ahí intentando robar ese balón. Ese hombre que fue al suelo, Aroca. Y ahí balón de nuevo para Tabernes Blanques que van de rojo. Bueno, estem veient que el Tabernes Blanques és un equip amb molta capacitat de penetració. Tan sols José María Torres és el jugador que pot apuntar i obtindre els percentatges de 3. La resta són alers, inclús pivots, de penetrar molt. Pues ahí está, efectivamente, con esa anotación para colocar el 12-9 en el marcador. Y ahora es Joan Hernández el que trata de montar el ataque. Ha reducido distancias iniciales que había conseguido Gandía. Intentaba conectar Oscars con Albadalejo. Ahí tenia que haver acabat, no? Ja estava molt a prop i ell no té oposició, però bueno, així tot no està fent mal partit en atac, Òscar. Está el colegiado del encuentro Javier Fuentes Valera. Sara Pastrana es la otra árbitro del encuentro. Hernández penetra, tabla y dentro. Lo hizo fácil, lo hizo bien, lo hizo bonito. El base de Gandía. Ataca Tabernes.
I dos puntets més per al conjunt. Sí, Mate, que bueno, com estem veient, tant Mate com Aroca, el propi Torres, són jugadors que busquen una volta darrere una altra el penetrar, no? Són jugadors amb baixos percentatges, Torres és l'únic que sí que com ja hem vist pot anotar, i a més amb molta facilitat, té un 48% en llançaments de tir de 3, i bueno, això no és de mal, ara quan hi ha triple de Joan Hernández, no és de mal aquest estil de xoc, perquè nosaltres dins, justament és on tenim més capacitat d'oposició, amb Oscar, el Badalejo, en este cas no està Vera, però estarà Dani Muñoz. Pues falta bé, anem a veure si els estils i guanyant el de l'Unix del bàsquet. Estamos en 17-11, nos falta un puntito ahí en el marcador que ven sobreimpresionado, 17-11, son 6 puntos arriba, ahora 4, con esa canasta que ha anotado Lucas Blasco para reducir otra vez la distancia y colocarla a 4 puntos. 17-13 en el marcador, ahora sí lo tenemos correcto, gracias compañeros. Balón para Gandía, el lanzamiento exterior que no entra, el rebote para José Ignacio Maté. Le frena bien Clejan el intento de contragolpe y juega ya José María Torres con Manu Aroca buscando un pase interior. Ahí está en el lateral la posibilidad de que buscar ahí un semigancho Lucas Blasco. Metió la mano Oscars, cayó, picó y es falta personal del pívot de Gandía. I serà, si no ens equivoquem, la segona falta d'Òscar. Eixa falta ens fa mal, perquè Òscar és 8x8, sobretot darrere, amb Vera lesionat, importantíssim. Molt important. Però, bueno, a 2:50 per acabar el primer quart, anem a veure Dani Muñoz, que evidentment no va intimidar tant, i amb el Badalejo de 4-5, encara que realment serà més 4, perquè ell no està intens, anem a tindre un poc més de problemes per a parar tant a Blasco com a Mate. Claro, problemes. Ahí está Lucas Blas con el lanzamiento del tiro libre para volver a hacer ahí, acercar a su equipo a 3 puntos. 2:50 para que acabe el primer cuarto. Este silencioso, anteriormente bullicioso pabellón de Gandía que ahora atrona con su silencio. Anota también el jugador de Tabernas, 17-15, se colocan a 2. Quedan 2:40 para que acabe el primer cuarto. Clejan se la juega de 3, no entra el rebote que peleaban tanto Aroca como Blasco, y entre los dos lo han mandado fuera, nos han dado ahí el regalito. Está Unai recuperándose balón para ponerlo en movimiento. Otra vez Gandía, segunda oportunidad para anotar. Bueno, un Unai que entra per Jovi Merencio, perdem capacitat a lo millor de 1 contra 1 de tir, però guanyem també força en el rebot, que davant de l'absència d'Òscar no ve mal. Zamora, Clejan, corta bien para recibir Joan Hernández, que mira tabla, mira aro. Sigue votando Hernández. Jugando por fuera ahora con problemas, Gandía. No ha visto Joan, que estaba Unai Zamora de Manan Lila, soles en el dalt de la zona, y ha sido una lástima porque al final Alan Clayhan, quedan 3 segundos, ha tenido que hacer una acción precipitada y eso ha provocado los pases. Ell dia que no, estava reclamant-li a l'àrbitre, a Sara. És que ara n'hi ha tanta controvèrsia amb el paso cero, i potser diria que estava fent paso cero, l'àrbitre ha dit que no, doncs, bueno, ha guanyat l'àrbitre. Està movent el banquillo el tècnico de Tabernes, Dani Zafón en la cancha, també este jugador, Argente, que juega ahora por dentro, buscando el movimiento Blasco. No puede concretar a la primera, pero sí lo hace a la segunda. Ahí tenim Santi, el que pasa con Osta Oscar. Efectivamente. O Vera, qualsevol dels dos són importantíssims, efecte de rebot defensiu. Empate a 17, al Badalejo, tabla, dentro, bien, fácil, rapidito y al sitio. Se vuelve a colocar por delante Gandía, 19-17. Está yendo el partido muy al juego interior, en las dos zonas. El nostre equip, tot i que no és un gran equip tirant de 3, intenta també tirar prop de 3, però en canvi el Tabernes Blanques tan sols és Torres el que sol mirar des de més enllà de la línia. Ahora lo intentó Argente y falló. Unai Zamora zafándose ahí entre dos, se vuelve a levantar. Bien Unai, bien Zamora. Probablement s'hauria d'haver cobrat una falta personal amb tir adicional. Seguramente sí. Peleando Zamora, como siempre, ahí dándolo todo. Muy bien. Balón para Tabernes, Argente. Con Blasco. Defendido por Dani Muñoz. Era Zafón el que intentaba ahí buscar una acción. És un dels jugadors veterans amb 25 anys, que ha jugat diversos anys, dos anys almenys en Godella. És un jugador que en un perfil més de revolucionar i de canviar el ritme dels partits. Bueno, pues
Es otro de los jugadores que ha entrado antes de que acabe este cuarto, al que le queda un minuto de vida. Mientras Dani Zafón se dispone a lanzar desde los tiros libres. Ha entrat el júnior, ha entrat Gus, és un jugador molt jovenet per Álvaro Albaladejo. Molt poca experiència, minuts residuals en temporada, ja va debutar, si no recordem, a la final de la temporada passada. Sí, bueno. Està jugant en la primera divisió en el sueca, vinculat, un jugador que vaig entrenar en la categoria de Vic, que bueno, pues té la seva gran virtut en que és un jugador molt alt, amb braços molt llargs i que és capaç de jugar interior. El que passa és que avui, pues, clar, davant de bous com Blasco o Mateu, té difícil, o Argente. Bueno, ha habido ahí falta personal, por cierto, en sueca tenemos amigos, ¿no? Molt bons amics. Sí, Raúl Matos és el capo de sueca, exjugador nostre. Jo vaig tenir també en Godella. Te la pongo botadita. El vaig tenir en Godella i m'ha fet patir molt en esta vida, però me l'estime molt. Personaje. Sí, en tota regla. Sí. Igual està hasta pillant el partit. Saludo, Matoses. El lanzamiento primero errado por Hernández. A ver qué hace con el segundo. Pues anotar 22-20 y colocar al equipo dos puntitos arriba. Quedan 40 segundos. Hay que ver cómo cambian las cosas de un partido a otro. Nos vamos ya a un partido de cifras elevadas en anotación. Bueno, nos gusta. Bien comenzar clavando. Sí. Anem a veure si som capaços de mantenir aquest ritme d'anotació. Anota Blasco, que té la muñequita caliente. Està sent el jugador más activo en el ataque de el equipo rojo. Hernández. Buscando una acción hasta el límite, porque prácticamente coincide la posesión con lo que queda de cuarto. Finalmente se la juega él y anota. Anotó Joan Hernández. Vamos a ver qué le queda a Tavernes para hacer en este último instante. Pues la anotación de Argente. Anota Argente. 25-24. Un puntito arriba para Gandía. Por lo menos estamos viendo juego ofensivo, que eso siempre nos gusta. Aunque habría que cerrar un poquito más atrás si queremos que el partido vaya por los derroteros que esperamos. Es decir, que el equipo acabe imponiéndose. No va mal la cosa, ¿no? Semblava de tres l'última cistella de Argente, però finalment l'han donat de dos. Argente, que junta Torres, van a ser els únics que busquen des de tres. Algun jugador més pot tirar, però és un equip amb capacitat física i sobretot per a buscar les penetracions. Això no es ve mal, sobretot si tinguérem més a vera, no? Perquè tenim darrere molt de centímetre i molt de pes, i això fa que estigués proper de la cistella, siguin que rectificar-se i no siguin les millors condicions possibles, no? Nosaltres ens fan més mal els equips baixers, que busquen per fora, que són capaços d'anotar des del perímetre. Anem a veure, estem en partit, no està mal les sensacions a nivell ofensiu, falta un poc ser més consistents en el rebot defensiu i que aquest equip perga soltura en les penetracions. I en els primers 10 minuts disputats, quan s'ha acabat aquest primer quart, Joan Hernández, anotant aquesta última cistella, aquest últim triple, s'ha anat fins als 11 punts, és el jugador amb més anotació d'aquest primer quart. Per darrere d'ell, varios amb 4 punts, com Óscar Hernández, com Álvaro Albaladejo, amb 2 punts Jovi Merencio, etc. Crida l'atenció una vegada més, i es queixava d'això la setmana passada Víctor Rubio, la falta d'acert en el tir lliure. Recorda que la setmana passada no arribava al 50%, crec que era 45,5% d'acert de tirs lliures, no s'havien anotat ni la meitat, avui portem 1 de 4, que és poquet, encara per a parlar de percentatges, però... Bueno, ya no las falla tres. Bé, no és referència, però ja comença a ser preocupant, 1 de 4, veiem que entra Requena. Anem a veure si les estadístiques estan per a trencar i són capaços encara de fer un digne percentatge de tirs lliures, perquè un equip com el nostre no es pot permetre regalar des de la línia de 4-65. Juega Gandía con Unai Zamora, con Joan Hernández, con Dani Muñoz, con Albaladejo y con Requena, que ha ingresado, como decía César, a la cancha. Empieza el segundo cuarto con el Gandía por delante, 25-24. Joan Hernández ratoneando ahí en la zona para acabar doblando un pase sobre Albaladejo. Mira, un Álvaro Albaladejo que ya hace tres acciones de este tipo, que fins ara no se había prodigado más en lo que porten de lliga. Es un jugador amb una planta excepcional, per a jugar de 4, esto sería un 3. Si
tenga la mestir y fuera más rápido, pero bueno, Álvaro Badalejo le falta capacidad física e intensidad. Bueno, Zafón, que lanzó de tres, no anotó, pero al final su equipo ha sido capaz de rascar una canasta con falta que permitirá a Blasco, el hombre del partido de momento de este Tabernes, pues ampliar su cuota personal y empatar el partido, porque estamos en 27-26, con 30 segundos prácticamente disputados del segundo cuarto. Blasco que falla, rebotea bien ahí Dani Muñoz y la pone ya en juego con Requena. Vamos a ver cómo está hoy Requena. Se levanta de tres y está de cine. Canasta de Requena, anotó Requena. Y si el chico se ve bien y se ve con confianza, la puede liar parda. Esperemos que así sea. No es mala entrada en la película. No, del no. Actor. No. Para nada. Primer triple de Requena y está Argente metiendo ahí su poderío en la zona, pero no sacó nada. Otra vez Requena. Pase para Unai, que rompía por dentro. La tiene que sacar fuera. Le cae Joan Hernández. Amaga el triple. Ahora sí se levanta de tres. No anota. ¿Quién va al rebote? Unai. Estaba ahí Aroca. Le ha dado un viaje, pero la falta va a ser de Unai. No veis yo falta de Unai ahí. En todo caso, el gol se va fuera del cilindre. Y no sé, me sembla a mí que o no la pita o le la pita en ataque. La Vigor Faracos. El gol se va fuera del cilindre. Diré un cilindre que pertany al cos i d'ahí no pots treure tus braços. Un cilindre, ¿no? Sí, un cilindre. Bueno, te lo explicaría en un dibuixé, pero no tenía intensidad. No, sé lo que es un cilindro. Sí, bueno. Es que llevo un día así con figuras geométricas o con, sí. ¿Sabes? Oye, le he dado a lo del cirio en el fútbol. El balón hizo de un cirio en homenaje a Miguel Ángel, maestro Picornei. Maestro de cirio. Y me han dicho que no es cirio, que lo digan valenciano. Claro, pues, es que chico, era un cirio. Pero la vida según un cirio. Pero es un cirio es un cirio, ¿no? ¿Sí o no? Y me vienes tú ahora con el cilindro, pues ya ves. De cirios y cilindros va la tarde, Marco Oliva. Ha habido un poquito de correcalles ahora. Cirio Filippo era este equipo. ¿Qué? Antigamente, lo he explicado. Lo que pasa es que no te has enterado. No. 90, 80... Cirio Filippo. ¿Dónde está? Tanto un equipo de... Está muy bien. Posa-ho, diners, mira, posa-ho en el buscador ese tan famoso que n'hi ha, a ver si encara existís. Es probable. Pots dir Google, que no pasa res. Cuidadito que vuela un triple. No anota el triple. Es que no les empieza. Sí, de está Merencio. Saca para Requena. Tiene delante a Aroca. Se la lía Requena, se levanta de tres, no anota. Se viene ahí el pasito para adelante, para atrás. Me ha recordado a un jugador que ahora está en la NBA. Juega Tabernes, Argente de dos. Tiene un muñequita, ¿eh? Sí, no, es... fa més això que altra cosa, ¿eh? Ya es el tercer tir que tira y me porta dos enchufats. No se dejen engañar, porque tiene la muñequita facilona para anotar. 30-28. Dani Muñoz. No te la paso, pues tiro de tres. Es un mal tir, ¿eh? En tocho bar sin ser rebot, Dani tendría que haber optado por alguna traducción más de equipo. Con Aroca, Aroca otra vez con Argente, otra vez jugando en ataque con bastante facilidades el Tabernes, el rebote ofensivo que le permite anotar de nuevo. Ahí está la clau. Álvaro Badalejo no es tan consistente en el rebote defensivo como sus compañeros. Y eso estén pagando ahora un poco. Empate en el marcador. Si estuviera aquí nuestro amigo Pau, estaría hablando de que el partido se va a los 100 puntos. Sí. ¿Sí o no? Sí, ahora nos vamos clavaditos. Requena se levanta, no anota. Rebote para Argente. Y a montar rápidamente el ataque, Vigor Faracos, que se frena ahí en el perímetro, pica el pase, otra vez buscando a Blasco, con Dani Muñoz, buscando hacerse un hueco Blasco, con poderío, pero poderío para poderío, el taponazo que le ha metido Dani, otra vez Faracos, encuentra un pasillo por el centro, el reverso, buf, metió, quedó, dejó el pie atrás y hay pasos. Sí, s'ha esbarat y si no, ya es quedaba sols davant de la cistella. N'hi ha tres morts de Víctor Rubio, perquè està veient que l'equip està buscant solucions individuals a problemes generals i, clar, l'equip ha de resoldre els problemes com a equip, no amb accions individuals, tirs fora de sintonia
que no transmitiesen buenas sensaciones y que damunt fa que la defensa cada vegada va perdent consistència perquè l'equip no entra conjuntament en les decisions ofensives. Sí, en quant ha acabat l'última acció d'atac, que hem pogut veure que ha sigut infructuosa per a l'Units pel Bàsquet Can Vigan, Víctor Rubio s'ha girat d'immediat mirant a la taula arbitral per a demanar este temps mort, perquè com bé deia César, bueno, no estava veient les coses clares, no li pareixia bé el que estava passant al parquet i per aquest motiu, bueno, pues, decidia fer este xicotet peronet, a veure si li funciona. Continue pensant que no és un mal equip per estil de xoc que se mos poguera donar, però, clar, tenint a Vera darrere, entenc que este equip haverà patit molt en el seu nivell de xoc. Viu molt del rebot ofensiu, de carregar molt aquest rebot, viu molt de les penetracions, no sé, vull pensar que en Vera aquest equip haverà patit molt a la pista, però com que Vera ja no està, anem a pensar que Òscar es torna a la pista, és capaç d'aguantar molt de rato al parquet i d'això, de rebotejant bé defensivament, jo penso que este partit s'ha de poder guanyar. Ha habido victorina en el tiempo muerto, ha fumado ahí un purito bien. Requena con Dani, Bordes que ha entrado a la cancha, el lanzamiento que no ha entrado, el rebote para Tabernes, la tiene Aroca, rebasando ya la divisoria. Le cae Argente, amaga el tiro, penetra, 1-2 arriba, se levanta, vaya tela. Bien ahí, lo hizo bonito y fácil Argente para anotar y colocar por primera vez a su equipo por delante en el marcador. En el minuto 5 del segundo cuarto se pone por delante Tabernes, 30-32. Falló Bordes en la penetración y en el intento de canasta. Dio en la base del tablero y el balón es para Tabernes, que juega con Zafón. Está Zafón buscando un pase interior otra vez a Blasco, insistiendo una y otra vez. Blasco, Argente, ahora mismo los dolores de cabeza de Gandía. Ataca Torres. Torres con Blasco a una mano, no entra, el rebote para Albadalejo. Dani Muñoz rebasando divisoria y esperando al base. Sergi Bordes que la tiene, dándole minutos a Joan Hernández de descanso, que era el máximo anotador del equipo hasta la fecha. Hobby y dobles de Merencio. Bueno, torna Joan Hernández, es de ver que Sergi Bordes no ha estado... No. Salta la pista, li està costant, és evident, no està encara amb ritme de competició i, bueno, pocs minuts que ha estat a la pista, pràcticament res, els ha passat molt desapercebut. I torna Òscars, també, Ha ido enfadado Bordes. I un canvi tàctic, també, una zona 2-3, suposa que per a protegir a Òscars i a la primera cullera mosca perquè ha entrat en la pilota massa fàcil al pal baix. Bueno, i se van a 4 puntos, aprovechen estos momentos ahí un poquito de descontrol en el Gandía. Dani, que intentaba la penetración, metieron mano, lo hizo creo que Argente, y la falta personal es de este hombre, efectivamente, ante la entrada de este otro. Dani Muñoz, que buscaba completar una penetración con velocidad para sorprender y para romper la defensa del conjunto de Tabernes. Pero a Argente no le ha dejado, como a buen veterano, que ahora encara que té 27 años, ya porta años jugando, no le ha dejado hacer la cistella. Claro, no hay opción de el tiro adicional, cosa que nosotros sí que hemos hecho en varias acciones ya. Anota Dani el primer lanzamiento, 31-34, se habían ido a 4, puede colocar a 2 al equipo. 3-1-3-4, ¿cómo es el gentilicio de Tabernes? ¿Tabernero? ¿Tabernícola? ¿Tabernense? Igual es blanquense. Blanquense, ¿no? Pues mira. Búscalo, compañero. Porque siempre he tenido yo esa curiosidad. Los de Tabernes de la Vaidina, balleros. Me envíen un corrector para tú. El sin del Tabernes es Jaime Palamós, no Víctor Forán. ¿Es quién? Jaime Palamós. Bueno, pues es así. Bueno, eso no pasen, ¿eh? Tampoco... Pues yo me lo creo. Si la fuente es fidedigna, me lo voy a creer. Aunque en el listado que nos han pasado, pues aparecía con este nombre. Bueno, Tabernero es el gentilicio de Tabernes Blancos, ¿eh? Ya te lo dejo claro. Taberner. Taberner, muy bien. Pues el equipo Taberner que va ganando 32-34, aunque ahora Óscar se empata el partido.
a 34 con 4 minutos para acabar y llegar al descanso. Juega de nuevo Tabernes con Blasco, sacando por fuera y jugando con Torres. La busca Torres, la saca otra vez para Blasco. No es lo mejor de Blasco. Iba a decirte, el tiro ahí un poquito sui generis. Sí, sí, no, no es lo mejor. Pero sigue siendo una pesadilla para Gandía en estos minutos que llevamos de partido. Estamos en empate, 34-34, hay otro tiempo muerto, Marc. Efectivamente, un altre temps mort demanat també per Víctor Rubio. Necessita canviar les coses, sobretot en defensa. L'Units pel Bàsquet, com deia, que veu com cada atac de l'equip Roixet, de l'equip Taverner, bueno, pràcticament es converteix sense quasi oposició en una cistella. Això sí, sobretot, com deia César, cistella sobretot de joc interior és el fort de l'equip de Tavernes Blanques. Està rectificant, està demanant als equips, al seu conjunt, bueno, més contundència defensiva. També per això ha entrat també en l'últim moment Òscar Hernández, per a intentar aguantar aquesta... Ho deia César fa un moment, amb Alejandro Vera la cosa seria un poc diferent. No, no, però encara que Alejandro Vera no estiga, i la realitat és la que és, amb Òscar tampoc van a tindre molt fàcil, perquè Òscar ocupa, sols el que ocupa, ocupa molt d'espai, no? No sé, per a mi, encara que siga molt atrevit dir-ho, per a mi és la clau avui que guanyi el partit. Estava mirant, sí, un triple han aconseguit anotar els taverneros. Ara que ja ho sabem. Estarem tota la noche dándole a la matraca. A veras tu. Bueno, un triple soles. A los cirios, a todo. Bueno... Lo intentaba en el juego interior, ahora Tavernes con Maté, no ha anotado. Ahora hem vist una de Dani Muñoz que és surdo tancat i no ha sigut capaç de donar-li la dreta de canviar i entrar, no? Una pena perquè tenia un 1 contra 1. Joan con Oscars, mira el aro, se hace un lío, pero se rehace y anota. Tiene mucha facilidad para anotar. Cuando arma el brazo para lanzar es muy difícil de parar, por no decir imposible en esta liga. Ya estarán de opus, ¿no? O sea, ahí tienen Maté, problemas, ahí por ejemplo, Blasco, Maté de problemas. Otra vez Torres de tres, no anota Torres, hay que cerrar el rebote porque el propio Torres es quien lo captura. Bueno, ahora sí. Esta zona sí continúa funcionante y en Óscar Darrere. Aroca y el rebote es para Óscars. 36-34, se ha vuelto a colocar arriba Gandía, que puede ampliar la renta Dani. El pase interior le hicieron un tapón, no pudo anotar. Contragolpea Torres, se tiene que parar para que se coloquen sus compañeros. Uy, va. Un pelotazo en la cara, rebote, contraataque, 1-2 arriba. Y anota Jovi Merencio una contra clara. Cual que pocas acciones vemos de este tipo, ¿eh? Sí, sí, muy pocas, pero tiene en cuenta que ahora en una zona 2-3 una recuperación prácticamente es un contraataque, ¿no? El equipo de Tavernes no está teniendo facilidad para atacarla. Buen movimiento de Blasco, aunque no ha anotado, sí que captura un rebote ofensivo para tener una segunda oportunidad. La tiene Aroca, no anota, Jovi, otro contraataque, otra salida, claro, ahí la tiene John Hernández, se para con Requena, hay una falta clara en el movimiento rápido de Requena que amagó con el tiro, luego se fue por la derecha y el jugador rival metió la mano. Castigada con falta. Bueno, no sé si ha sido Zafón. Y el parcial ya es de 8-0. Tornem a insistir que el equipo de Tavernes no es un equipo en facilidad per tirar de 3. Y eso pues, es una buena opción táctica que a Víctor también le han feta, todo ho hem de dir. Mm. Y, por ejemplo, el Calp. Sí. Y que ahora mateix ahí está utilizando y traguen-li profit. Bueno, y canvi en las files de l'Units pel Bàsquet Gandia. Eixit del terreny de joc Alejandro Requena. Ya ha entrat en la seua posición el capità Alan Cleham. Un minuto, 57 segundos para llegar al descanso de este partido que les ofrecemos en directo. Bueno, estamos en directo ahora. Si nos estás viendo cualquier otro día que no sea un sábado por la tarde, será en diferido. Sí, lo digo sí. Para aclarar, porque hay gente que se cree que los martes damos baloncesto en directo. Y este partido es del sábado.
Nos comenta un entrenador de básquet que andaban de... Teníais que ver, perdóname, el móvil de César. Tira fume, ¿eh? Vamos, tiene a medio mundo del baloncesto de la Comunidad Valenciana escribiéndole, poniéndome a parir porque no doy pie con bola, eso también. Cada uno lo suyo. No, pues nos comenta un entrenador a mí de la casa, que Fernando Argente, que es el jugador que se ha sentado fa poc minuts, el número 15, és un dels jugadors importants a l'hora de fer circular la pilota de Pandura Sona, no? L'hem vist també, que és capaç d'armar el braç i sobretot que és molt, veu molt bé el bàsquet i es passa per ell. Per tant, gràcies a l'entrenador, li diu... Podes dir el nom? No, es diu, no es diu, no sé del, diu el pecà, però no el pecador. Muy bien, en este caso tenemos un lujazo de asesores. És un entrenador nacional, no? Anem a fer-li cas. Ha entrenat en EVA, ha entrenat en... Algo sabrá. Canteres importantes del País Valencià. Y ha sido comentarista de radio también, ¿no? Por ejemplo. Muy bien, muy bien. Muy top, muy top. Balón para Gandía, 38-34. Un minutito nos queda para el descanso. Señoras y señores, en directo en el pabellón municipal de Gandía. Es mal pase, Alan. Es mala pase. Cosa, era una mala idea. No, una mala idea y el Tabernes que la tiene. Atacando con Mate. Mate se ha encontrado con Dani, que metió la mano y ha habido falta personal que indica Sara Pastrana. No es falta para mí porque choca contra el cos. Pues yo a ella la veo convencida. Sí, sí, no, no. Si la pita es porque ella estaba más pro también. Pero yo considero que es un choque contra el cos. Bueno. Mate o Mate. Con tu Wiggles. Es mi duda. Tú digues Mate, yo Mate y Sina a One Certa. A 50%, vale. Pues yo digo Mate, tú Mate y ya está. ¿Qué es este chico? Bueno, va, a punto de terminar el parcial de 8-0. 3-8-3-4. De momento pero 30. No. No falla. Este silencio, no, vamos, es que me ponen los pelos como escarpias. Escolta, pues, y en el caso de fútbol también igual, ¿no? Sí, pero como es en abierto, aquí te descuidas y te escucha... Escucha la narración hasta aquellos dos que hay allí arriba, que no sé quiénes son. Ahí hay dos infiltrados allí. ¿Tres? ¿Dos o tres? Dos o tres infiltrados, sí. Tres. He preguntat. Son els acompañants dels árbitros. Ah, muy bien. Clejan. Alan buscando un pase con Merencio. Se gira, salva de Alejo, no anota. Y el rebote es para este hombre, para Torres, que rebasa la divisoria. Para buscar una situación de ataque, acciones, 24 segundos. Dos acciones. La tiene ataque. En el poste bajo Blasco. Neurates mort de Víctor Rubio, pero muy el bien. Ataque. Ha pitado falta en ataque. La protesta Blasco, pero el árbitro Javier Fuentes le está explicando que sí. Y Sara dice que tiempo muerto y que no me rayes. Que al ver cómo era la situación, en principio, no va a entrar, no va a donar la entrada en los últimos 30-20 segundos a Gus, al terreno de joc. Però al veure que tenen un atac amb possibilitats, Víctor Rubio ha decidit canviar la situació i sembla que el que entrarà serà Alejandro Requena. Sí, és correcte. Li ha dit que és el Sara i que es prepararà per a jugar els 21 segons que queden. La lesió de Vera és la que se produjo en el penúltim partit en casa. En l'últim contra el Ginet, en l'últim, no? En el primer quart de partit. De quadríceps, no? Era? És una lesió ahí rarilla, Ha estat patint ja muscularment prou Àlex Vera, durant la temporada, No es la primera lesión que tiene. Viendo el lado positivo de las cosas, quizá esta ausencia le dé... Bueno, quizá no, le da más importancia a Oscars y esa maduración que estamos esperando del jugador, jovencísimo jugador. Mide 2'8", ¿no? Si no me equivoco. Sí. 2'8", 19 añitos, pues la fruta va a madurar con más velocidad. Es como ahora que las naranjas... Como hace calor todo el año, no se sabe muy bien cuándo es la época. ¿Tú que eres de campo? No, de así los días plantan maracuyá y cosas así. ¿Sí o no? Porque la cosa se nos va de las manos. Y las protestas que arrecian en el banquillo de Tabernes, no sé hasta qué punto, a qué punto van a poner el límite los árbitros, ¿no? De momento están templando. Bueno, no és un partit complicat estar ara, de grans faltes. Ara, per exemple, ningú dels dos està en bonus. Aquesta acció suposa que vindrà amb una acció defensiva del Tabernes de falta personal per evitar alguna penetració o alguna acció ràpida. Que no crec. No, ràpida no, queden 21 segons. Sí, però és que si corres el perill, si esgotes els 21 segons, que te facin falta dos o tres segons, clar. Sí, està clar. Clejan con Joan Hernández. 3-8-3-5, 17 segundos para llegar al descanso. Hernández con Requena, que podría ser quien se la jugara.
Pero le defienden muy encima. Y hay falta. ¡Ay, no! Vaya. Pitado pasos. Uy. A Requena. Ha movido ahí los pies incorrectamente. Víctor Rubio, que está para la cara, porque sol pasar moltes voltes, que demanes un test molt, lo lógico es aguantar el 21 segundos. Y sale todo al revés. La tradición científica y escolar de los entrenadores digo que es lo que has de hacer, pero bueno, es que 8 segundos. Pues no creo que entonces eso. 8 segundos, es Torres, defendido por Kleihan. Le mete la mano pueden a Kleihan. Pueden hacer falta. Y la falta personal que reconoce rapidito Kleihan, porque ha estado ahí como una lapa pegado. Quedará un segundo. Eso es. 1-7 queda. Zafón que la va a poner en movimiento desde el lateral. Delante tiene a Requena. Zafón sobre Torres. Torres. Se levanta Torres. Metió la mano Kleihan. Estuvo bien ahí en la defensa Kleihan. Que ha sido ahí una pesadilla para Torres en estas últimas acciones. Final del partido en la primera parte. Nos vamos al descanso. Señoras y señores, en este pabellón vacío. Con 38 para Gandía, 35 para Tabernes. Espadas, como se dice habitualmente, tradicionalmente, espadas en todo lo alto en este partido igualado y en el que el Gandía, bueno, pues podría haber conseguido una distancia mayor de no haber mediado ese bajoncillo que ha tenido a la mitad de este segundo cuarto. Máximos anotadores de esta primera mitad, los primeros 20 minutos jugados así en el pabellón municipal de Gandía, amb 11 puntos Joan Hernández, amb 8 Óscars Hernández. Destacar 6 rebots també de Álvaro Alvaradejo, 6 defensius, tot s'ha de dir, amb 6 punts també per part de Alvaradejo. Bueno, són els jugadors més destacats per part de l'Unispel Bàsquet, per el Tabernes Blanques, evidentment, Blasco, amb 12 punts, és el jugador que més anotació ha fet, per 8 de Argente. Tenim uns minuts per davant, uns 10 minuts de descans per davant, fem un parell d'anuncis publicitaris, uns quants, i en seguida tornem així al pavió municipal de Gandia. Tornem així al pavelló municipal d'esports de Gandia. Veurem com acaba esta segona part, com continua este partit entre l'Unispel Bàsquet Gandia i el Tabernes Blanques. A la mitja part, 38-35 per als de Víctor Rubio, 3 amunt per a l'equip de Gandia. Estàs en lo cierto. Ahí sí, Víctor, digo, sí, Santi. 38-35 es ahora mismo el marcador que hay aquí en el pabellón municipal de Gandia, que se me está poniendo el chip de la tontería. Y si voy con el chiste de la tontería, tú sabes la que puedo liar. Se te ha quitado el dolorcito de cabeza. Parte. Me acaban de pegar una bronca, señores. Sí, cuéntalo. Merecida. Merecida hasta cierto punto. No, totalmente. Pero me acaban de... ¿Tú sabes lo que es que te lean la cartilla? Ahora mismo. Sí. Oye, la presidenta me ha dicho, saca la cartilla, que te la voy a leer. Dice que sepas... Esta que se ve ahora. Que en gestoría, Juan, asesoría, porque la semana pasada se hice una gracieta de las mías, y dije que atendían a comunidades de vecinos y de manos y tenían alguna bronca. Y dice, pues mira, justo... Es lo único que no tengo. Lo único que conocemos. Mira, si es de poca chanclas. Y claro, me ha dejado a mí un poquito ahí patidifuso. O sea, la buena primera acción, de hobby, defensiva y ofensiva. Merencio. Para anotar, ahí lo ven en ese marcador que campea en el pabellón municipal de Gandía con 40-35, gestoría Juan, asesoría, hacen de todo, seguros, transferencia de vehículos, el IVA, la renta, las fincas, las herencias, los seguros, todo lo que tú quieras, menos lo que yo dije. Así se escribe la historia, querido. Pero bueno, también puede ser que entre vecinos, muy bien, ¿vale?, tengáis un problema con el seguro, por la bajante, por la historia, yo qué sé. Porque tu hijo le ha rayado la puerta al vecino de abajo. Pueden ser tantas cosas y para eso están siempre en Gestoría Juan dispuestos a asesoraros. Todo esto gratis, todo lo que tengo que decir, gratis para compensar la liada de la semana pasada. Buenas noches.
Argente, pam, de tres. Y estén bien tú, Fernando Argente, que está a convertirse en la referencia ofensiva y donant-li pues fluix a un equip del Tavernes Blanques que està tenint molts problemes per anotar de lluny. I és ell, un 4 amb un perfil físic, pues, com podeu veure, no massa de jugador de bàsquet, però molt intel·ligent i aprofitant molt bé les seves qualitats. Mal passe de Clayham, puso en dificultades a Dani, que no pudo hacerse con el balón. La canasta facilona de Zafón, Daniel, que penetró hasta el final, amagó un pase y luego la metió por el otro lado. Cuando parecía que iba a hacer una cosa, acabó haciendo otra y se vuelve a colocar el Tavernes Blanques por delante en el marcador con un 40-42 a falta de 8 minutos para que acabe el tercer cuarto. Y puede semblar un cambio extraño, Daniel Zafón, que ve de hacer una buena acción ofensiva, pero sembra que en el 6 que se ha tingut una punxada i haurà de ser tratat per la fisioterapeuta de l'Unix pel bàsquet o simplement va a la banqueta i no tornarà a jugar. Bueno, Clayhan no consigue dejar esa bandejita bien y el balón que le favorece va a ser para el Tavernes. Hemos salido finos en este arranque del segundo tiempo en el pabellón de Gandía. El parcial es en un minut i poc de 7-0. A favor del Tavernes. Y que puede ser, no, uy, va, el pase ahí por debajo de las piernas. La jugada del partido. En el salto, madre mía. La jugada del partido. Manu Aroca, lo que acaba de hacer ahora mismo del partido o de lo que llevamos de un liga. Un poco de salto de la rana, pero muy efectivo, ¿eh? Un globetrotter ahí, sí, fácil, un globetrotter, ¿eh? Sí, sí, sí. Merencio, defendido por el hombre de la jugada, por Aroca, Clayhan, ante el Torres. Ahí va Clayhan. El pase al otro lado para Dani. Dani con Hobby. Hobby de tres. Se levanta para intentar anotar. Se quedó corto. El rebote para Argente. Con Torres. No hemos entrado en la segunda parte. No hemos entrado. Aroca. Defendido por Joan Hernández. Argente que sale. Dani encima de él por si acaso. Ahora busca entrar. Bien, Oscars metió la mano ahí para cortar esa línea de pase. Joan Hernández. Contragolpe de Gandía, se frena Joan Hernández, la saca para Clayhan. Mira a tabla, pero al aro, pero no lanza. Sí, Clayhan, demasiado planito. Ese envío, le faltó parábola para poder entrar en el aro. Balón para José María Torres. Con el Hernández, hay un bloqueo de Blasco. Argente, pacificado dentro. Está jugando bien el Tavernes, chicos. Están Joan Millor. Están jugant més mirant al company que està sol, més a passes, tot el contrari del que està passant-nos a nosaltres, que estan flotant-nos molt. Fijeu-se com ara mateix, Joan, no té ningú davant. És la primera acció que n'hi ha d'equip. Oscars, que vuelve a ser protagonista en el poste bajo para anotar en esa acción que acerca el equipo a 4 puntos porque se habían ido de 6 en la máxima ventaja para Tavernes, que tiene a Argente ya con 13 puntos, a Blasco con 16 como mejores anotadores de su equipo. Este es Torres, no entra, el rebote, la palmea sin saltar Oscars. Se acaba de hacer mal Alan, se acaba de hacer mal Alan. Sí, es lo que le han pegado en, bueno, la zona. La zona, bueno, si es eso, en 2 minutos las zonas nobles, va bien, decir. Ojalá sea solo eso. Dolor masculino. No sé si ha sido un colp allí o ha sido un tiro. Espere que no. Esperen que no, claro. Ánimo, chaval. Le dice. No es res. Compañero, no es nada. Nos había asustado, ¿eh? Porque rotura ahí en el aductor o algo parecido es mucho problema. De toda manera, ni habrá cambi, Alan que va a la banqueta y. Entra Requena. Torna Requena. A ver si tornem a tindre a Requena como. Com a baluart ofensiu. 42-46. Està Sara Pastrana consultando alguna cosita en la mesa. Le da el balón a Torres para que lo ponga en movimiento. Cortando y recibiendo a Aroca. Aroca ante el Requena. Otro pase. Otra frivolité de Torres. La segona vegada. Y la recupera Argente. Argente con Aroca. Aroca 1-2 arriba. Lanza con mano derecha. El rebote es para Oscars. Oscars con Requena, vamos chicos. Requena cruzando en diagonal. Hobby. Requena para Joan Hernández. Picadito ese pase para Oscars, que se gira y mira. Ha de jugar. El aro, dos pasitos, con una mano, el mismo se rebotea. Pal balón ahí al tablero. Hem mogut de la pilota i la pilota ha arribat en franquia per a Oscars, que pogués jugar l'1 contra 1, on és superior. És molt superior, juega con una facilitat ahí abajo pasmosa. Torres.
buscando la calle central, la saca, este es Torres, el otro era Aroca, lanzamiento de tres no anota, la pelea Oscars, mete la mano, pero saca ventaja Blasco, que se va a los 18 puntos en su casillero personal. Don Hernández, para Oscars, busca el camino de la canasta, aunque la saca finalmente para Dani, que penetra, dobla un pase ahí que no conecta con Oscars, mucho me pides ahí, ¿eh? Es el que te pasar en l'aire y a gran velocidad, ¿no? Que la precisión disminuís molt y también dones peu a que la defensa anticipe y se pase. Sigue jugando Tabernes, Argente, que me está sorprendiendo ingratamente para Gandía, gratamente para él. Canasta de Argente, 44-51, el triple del, ¿qué diré?, ala pivot. Sí, efectivamente ocupa posiciones más de prop de l'aro, pero es un jugador que juega de cara y que es un... La bomba de Requena que no entra y estamos entrando en colapso. Estamos entrando en colapso, 44-51, no defendemos bien, no salen las cosas en ataque y el Taberne se está gustando y se está viendo cada vez más guapo. Bueno, entra una Izamora que lo que dona es consistencia. Fijeu-se que el posa a defensar a Argente, que es un poc el point forward del equipo, el que distribuís, el que es capaz de fer de base sin ser base. Blasco buscando un bloqueo que no llega. Ells estan circulant molt bé la pilota i a nosaltres ens falta un poquet més d'intensitat defensiva perquè la pilota no pot córrer amb tanta facilitat per dins de la zona nostra. Sí, sembla que no estan eixint del tot bé les coses per a l'Units pel Bàsquet Gandia, ni en atac ni en defensa. No hem entrat en el partit encara, no? Sembla que encara estan esperant-se en el vestuari a que, no sé. Però considero que és un tema també d'intensitat, no? Quan un equip ataques d'aquesta manera i darrere estàs tan blanc que te circulen la pilota per dins la zona amb passes tan fàcils, és una qüestió d'intensitat, bàsicament, no? Després ja les coses tàctiques i puntuals es poden parlar, però sense intensitat tu no pots entrar a la pista, sinó un equip justament avui que té intensitat física, com és el Tavernes Blanques, doncs te cobra una alta factura. Anotó la primera, falló la segunda, estan a 6 puntos, 45-51, 4 minutos para que acabe el tercer cuarto. Lo hizo bien otra vez ahí. Ahí veía Aroca. La capacidad de intimidar de Óscar, que es capaz de rectificar y sustituir. Roba Gandía. Contraataque con Joan Hernández por la calle central. Tres contra él, se levanta y hay falta personal. Falta personal. Creo que ha sido de Jarillo, Alberto Jarillo, que ha entrado en la cancha, es uno de los bases del equipo. Y es la primera falta personal que le indican al base de Tabernes. Estamos a falta de 3:40 para que acabe este tercer cuarto y es Joan Hernández en los tiros libres. El primero que anota. 46-51, 3:41 para que acabe el tercer cuarto. Otra vez Hernández. Este silencio es brutal. Anota Hernández. Bueno, hem reduït la diferència que ara mateix era la màxima, estem ara mateix a 4 punts i aquest parcial de 4-0 ens ve molt bé per a recuperar sensacions, no? Òscar és intimidar, ara Requena està en ganes de defensar i, bueno, ara ja no circula la pilota amb tanta facilitat. Hi ha moltes mans, molts més cossos, encara que ara ha hagut a Cistella, però, bueno, l'actitud defensiva és una altra. Se lo hizo el todo Mate ahí después del pase de Jarillo, anota y coloca a su equipo en 53 puntos, 4-7-5-3, 3 minutos para acabar este tercer parcial. Hernández, ese Requena, adelante Jarillo. Busca un pase ahí a la esquina para Joan. Joan que remonta para sacar fuera con Unai. La pelea a Oscars, pero el rebote favorece a Tabernes. Lo ha capturado Mate, que combina con Aroca. Aroca con Mate. La saca para Jarillo. Defendido por Unai Zamora. 2:45. Sigue corriendo el cronómetro con la ventaja ya. Parece estancada en esos 6 puntos. Ha perdido Jarillo, recupera Unai. Viene ahí en la contra Requena. Pudo haber falta, pero no indican nada. Yo vi falta. ¿Tú no? Abore. Es un tema
controvertit, perquè ara s'entrena molt el, quan vas a finalitzar, el buscar el contacte, ¿vale? Sí, ha hecho ahí como la dejadita. No, tu poses el cos per a quan contactes amb ell, li lleves la velocitat al defensor i ja fas l'últim pas per a encistellar. La qüestió és si aquest contacte desestabilitza o no tanta requena per a que siga considera falta personal o no. Això ho feia molt, molt exageradament Campazzo al Real Madrid, per jugador més referent en quant a aquest tipus de finalització. I, bueno, pues no li ha anat mal a requena perquè jo penso que ha eixit desequilibrat en aquest últim pas. ¿Dirías que la piscina futbolera se instala en el baloncesto? Bueno, ¿sí o no? És molt important, aquesta forma. Ara es treballa molt, abans de l'últim pas, contactar amb el defensor per evitar que se te tire damunt. Pues este hombre nos está haciendo daño con estas canastas del tiro libre, porque coloca a su equipo 47-55, pues a 8 puntos. Máxima recta. Torna la màxima diferència, la bien reducida. De tota manera, la presència física en defensa és diferent. Ara el parcial és de 4-0, però insistís en que no estén tan mal como cuando hemos entrado al tercer cuarto. Es bien. Hernández. La saca para Jovi de tres. Jovi sí, iba adentro y la metió Jovi Merencio. Anotó Merencio para devolvernos la sonrisa y la esperanza en que se puede recuperar esa diferencia, que ahora están 5 puntos. A punto de robar Gandía. Recupera Tabernes. Jarillo sacando ahora el balón para adentro, otra vez Maté, se lleva un taponazo de Oscars. Oscars con Joan, tiene que montar rápido el contraataque, se frena un poquito, se arma el Tabernes, ahí ha habido un bloqueo de Oscars que no indican nada, el balón para Requena, ahí está Requena bordeando el perímetro, la saca para Hernández, circulando rápido Gandía por fuera, para que el balón le acabe cayendo a este hombre en el poste bajo. Ahí está Oscars, no debe tener problemas para anotar, se levanta Oscars, falló el lanzamiento, la recupera Joan, hizo bien el movimiento pero falló en el tiro. Ha estat molt bé, mala finalització en la mà esquerra, però el moviment ha sigut de pivot, ben portat, ha clavat el cos i bé. Estava Unai, el partit s'ha parat perquè Unai s'havia quedat ahí atarantado. Sí, ha rebut una colzada. Ja són diverses les que ha rebut Unai. Unai és que va molt fort a totes les sessions. De xicotella anava. A mi m'encanta este chico, Sí, de xicotella era així. M'encanta este chico, la intensitat que le pone, les ganes que le pone. Yo me quito el sombrero, la verdad. Es jugador de básquet, uno de mis favoritos, ya lo digo ya aquí. No me mires abiertamente. Así. Abiertamente. Unai, uno de mis favoritos. Es muy joven y ha de continuar trabajando, sobre todo de cara a la cistella, porque el tiro exterior ha de ser más importante para él. Bueno. Requena, no le salen las cosas, nos las prometíamos felices, pero Requena no está. Y el balón es para Tabernes, 50-55. Un minuto prácticamente, minuto 15 segundos. Ha vuelto a la cancha Zafón después de esos problemas. Y parece que está ya recuperado. Cuando cambio, Marc. Ya cambio, efectivamente. Ahí sí, de la pista, Jovi Merencio y ha entrado Alan Clayhan. Jarillo. Jugando Tabernes. Zafón se levanta de tres. No iba y no entró. Rebote para Óscar Hernández. No es mal tir para nosotros, estirse a Narquís de Zafón. Per tant, bueno, continúen bien defensa en las últimas acciones. Joan, que lo está haciendo bien hoy, el balón para Requena. Lo está haciendo bien en los últimos partidos. Atacando bien Gandía. Dobla pase ahí para Óscar. Anota y falta. Bien ahí, Óscar. Es la segunda vegada de este quart que veguen circular la pilota muy rápida de un costat a l'altre del perímetre y, amb una penetración en este caso, ha arribat a travegar en ventaja el balón a Oscars, que ha aprovechado una vegada más. Y ahora tiene lanzamiento de tiro libre, vamos a ver si está más acertado que en la última ocasión y nos permite dejar la distancia en 2 puntos, que ahora está en 3. Ahí va el hispano-brasileño. Entra. Pues sí que entra. Anotar y colocar 14 puntos en su casillero. Y el 53-55, quedan 39 segundos. Maté, defendido por Oscars. Ahí saca no. Fuera para Jarillo. Sigue atacando Tabernes. Continúen bien, defensa, muy buena intensidad. Buena defensa. Zafón con Clayhan. Quiere penetrar, pero no puede. Jarillo la saca fuera. Lanzamiento de tres. Hemos llevado al límite la defensa. Muy buena defensa, ¿eh? Quedan 17 segundos. Joan Hernández, que la va a agotar hasta el final. Podemos empatar el partido.
cuando acabe el tercer cuarto. John Hernández busca un bloqueo. Sale de él, la tiene para perderla, pero la va a recuperar nadie. Y va a anotar Tabernes. Salió justo al revés de lo que queríamos. Perdimos casi sobre la bocina. Recuperó Tabernes, contragolpeó. Ya es la segunda vegada que ens passa. Y se van a 53-57, final del tercer cuarto. Una darrera possessió que en teoria és, bueno, lo que tu desitges, no? I es transforma en una cistella per al contrari, no? Bueno, falta d'experiència, falta de saber jugar, això t'ho dona també els minuts. El que passa és que en este cas ha sigut Joan Hernández, que ja du uns quants quilòmetres a la Lliga EVA. L'anterior ha sigut d'Ale Requena, que, bueno, no està molt posat a la pista després d'aquesta lesió, no? També és un jugador més jove. Bueno, no estic descontent perquè l'equip ha sigut capaç de recapacitar i pensar que este partit es guanyarà si darrere estàs intens i eres capaç de parar les penetracions d'aquest equip. Bueno, la presència de la Peña Bigotet sempre ahí con esa pancarta para que los jugadores se sientan, pues, de alguna manera arropados. ¿Cómo vamos? ¿Cómo van anotadores? Al final de este tercer cuarto, Marc Oliva. Bueno, pues ahora mateix, máximo anotador, Óscar Hernández, amb 16 punts. Comentàvem fa un moment, no? La notable aportació d'Óscar Hernández en anotació. I en segon lloc, Joan Hernández, amb 13 punts, que sí que és de veres que en este quart ha estat més limitat, només ha puntuat dos, ha fet una cistella de dos. Són els dos màxims anotadors del Units pel Bàsquet per part del Tabernes Blanques. Bueno, Blasco amb 18 i Argente, que ha anotat dos triples en este quart. Se n'ha anat fins al 16. Bueno, pues el tiempo muerto. Tengo un hambre, Marc, y no, te lo digo en serio. No nos patrocina nadie que nos pueda traer una pizza. No, no, pero tenemos un patrocinador que llevo todo el rato viendo longaniza, morcilla, por la, el corral. El corral, que buenísimo. Tengo unas ganas de hacerme una barbacoa. Ahora cara a la nit. Cara a la nit. Cara a la nit. Cara a la nit. Bueno, pues si te pilla con hambre, ni la nit ni el... De grandes cenas están las sepulturas llenas. Ya estamos con la tontería. No me digas eso, que tengo un hormigueo en el brazo izquierdo que me está dando mal rollo. Pues si no has cenado, te da igual. Deixa, aguanta lo que queda de 2020, va. Sí, venga, haré un esfuerzo. Toco. Eso es plástico. Hernández. Último cuarto, ¿eh? Zamora, último cuarto, ponemos la directa. Vamos a ver, Unai se levanta de tres. No, dio en la base del aro. El rebote ha sido para Mate, que juega con Zafón. Daniel, con Hobby. Pica un pase, pero él mismo la recupera. Son los que han de recuperar. Una regada mía. ¿Qué le ha passat allà a Unai? Pues no ho sé, però tots els valors sols estan sent de... Sí, se'n porten Tabernes Blanques, efectivament. Por cierto, ¿conoces al técnico del Tabernes? No personalmente. No personalmente. No, como sí, conoces a todo el mundo... A veure... Yo digo, igual... De... Te está mirando. Vukovic. Sí, por eso... No, lo conec de la seva etapa de jove. Anota... No personalmente. Ya. Anota Blasco. Y es Hobby ahora quien monta el ataque de Gandía con Glehan. Llevamos un minuto del último cuarto y está Gandía intentando reducir la distancia que ahora mismo ve en el marcador ante un equipo que tiene, duele decirlo, pero más oficio. Tiene más oficio que Gandía y nos está costando sacar partido a las fortalezas que tiene el equipo frente a este Tabernes, que las tiene. Las tiene, pero nos falta ahí sacarle brillo al asunto. Ha perdido Joan. Tenía el pase de Alan y ha preferido la acción individual. Palamós con Zafón. Se desmarcaba para recibir Mate, pero optó por la acción personal. Y se van 53-61. Otra vez esa distancia de 8 puntos que marca la máxima renta en el marcador en lo que llevamos de partido. Hobby busca penetrar con una mano. No pudo conectar bien. Se está creciendo el Tabernes, se está defendiendo bien y este criterio es únicamente de los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas que hay en el banquillo. Ens torna a passar el que ens ha passat al principi del tercer quart. En defensa no tots implicats, hasta el final, hasta que recupera la pilota, i en atac accions individuals. La de Joan Hernández abans
y la dejó Merencio Aramateixa. Si no son capaces de moure al Tavernes Blanques, pues en acciones individuales no anem a guanyar. Presiona toda cancha de Gandía, que ha sacado bien. Mal defendido ahora, se aprovecha Mate, se nos va el partido. 53 para Gandía, 63 para Tavernes. Top en la distancia, en la diferencia en el marcador, que obliga a Marc, a Víctor Rubio, a parar esto. Sí, efectivamente, Víctor Rubio ha necessitat parar això, perquè bueno, se n'ha anat 10 punts per damunt, màxima renta per al Tavernes Blanques, i evidentment Víctor Rubio molt content no està, evidentment, perquè no veu que el seu equip, que en la primera meitat ha fet mèrits per a poder, és més, anava per davant, amb eixa de 38-35, ha vist com en un quart se li ha anat tota la renta, i és que en un quart i un minut, bueno, són 10 els punts que està traguent de ventatge el Tavernes Blanques. Mira, em preguntava, Santi, si coneixia l'entrenador. Jo no el conec, a Vukovic, però te sonarà el nom, Santi, perquè m'apunta un gran amic Quique, que és el fill del gran Miki Vukovic. ¿Vale? Vull dir que ja és un Vukovic, però este és un Vukovic de molts anys així. I de pare, bueno, tot, que anem a parlar de Miki Vukovic en València, no? Que és un valencià més, que va néixer lluny d'ací, però bueno, ara en la Lliga Eva el fill. Bueno, pues ja es preparen per a tornar a reanudar. 8 minuts, 13 segons. Els queda als equips, esperem que l'Units pel Bàsquet per a poder remuntar aquests 10 punts, 53-63, i comença tot de nou. 8 minuts per davant. Pues sí, yo, sí. Sí, sí. A veces tengo... me rasca la garganta. Ja, me disculpáis. Bueno, 10 punts i 8 minuts per davant. Hem de tornar a la senda de solventar les coses amb equip. A ver si con este triple se quedó corto, hubiera sido una buena cosa. Pase largo para contragolpe de Mate y la canasta. Bueno, pues lejos de cerrar el grifo, pues está abierto y chorrando, pero queda a gusto. Hernández, 5-3-6-5, se van a 12. Y falta en ataque sobre Palamós de John Hernández. Y su cara es el reflejo de la impotencia ahora mismo, ¿no? del equipo. Porque hemos entrado en colapso hace un rato y la verdad que no salimos de eso. Ens ha passat les dues entrades en els darrers quarts que no hem entrat a la pista com hem acabat els anteriors quarts. I Joan Hernández, que ha eixit del camp per a entrar Alejandro Requena, eh? Sí, la qüestió és que ara mateix tant Jovi com Requena o Alan tenen que pujar la pilota. Anotó Jarillo, 53-67, madre mía, qué desastre. El equipo está trencado, está roto total. Roto total, tampoco veo actitudes demasiado positivas desde el banquillo, ¿eh? No estoy hablando de Víctor, ¿eh? No me mola nada. Acaba de manarte mort, hace cambios. La propera cosa que li queda és entrar ja en el desabrupte i... No estic parlant de Víctor, eh? No, sí, ja ho sé, però me referís com a conductor d'aquest equip, que és el que ha de trobar les solucions. O sigui, el millor és que les solucions ja no existeixen o... Requena, se tiro, no ha tocado ni el aro. O no són avui el moment ja per aprendre-les, que tindrà que aprendre-les entrenant, motivant, etcètera. Bueno, luego diré lo que pienso. Mate buscaba a Blasco, dio el balón ahí en un jugador de Gandia, creo que ha sido en Oscars. 6 minutos 45 segundos. Saca Zafón con Palamós. Jarillo, pudo haber falta. Eso pide Clayhan. Mientras tanto, ellos a lo suyo. Mientras tanto, ellos a lo suyo. Otro tiempo muerto que no me quiero perder, ¿eh? A ver si nuestros compañeros están ahí atentos a este tiempo muerto, porque no me lo quiero perder. El parcial es criminal. Es criminal, 53-70. Yo no... Se han trencat en 3 minuts. Sí, no, no. La cosa se ha ido de madre totalmente. El equipo ha perdido absolutamente la posición y la situación. Y este hombre yo creo que va a optar, como tú has dicho, no por ponerse a dar voces, sino por, bueno, pues intentar darle la vuelta a esta situación. Pero bueno, yo, en lo que he visto,
me preocupa casi tanto como lo que estaba ocurriendo en la cancha como lo que estaba ocurriendo fuera. Y Víctor creo que va a tener que coger esta semana más de uno de la orejita y hacerle un apartado en una esquina. Y aquí lo dejo. Bueno, el equipo Ana Mateixa no té referència clars a la pista, no? Joan Hernández, que pot ser un, tampoc per el seu perfil de jugador li pots demanar que siga un gran anotador, pot anotar, però no va ser el jugador que tira del carro en aquest aspecte. Àlex Requena, que és en teoria un jugador que ha fet punt la temporada passada, és un jugador jove i que ara mateix no està tenint facilitats per anotar, lesions, adaptació, etc. Jovi Merencio tampoc està en números, diguem, de líder o que sigui capaç d'arrossegar. I Àlex Vera, que és un poc l'únic que hem vist en els partits que hem pogut gaudir a casa, que era un poc la referència, és un jugador interior que moltes voltes, pues, bueno, si fos capaç d'anotar de 3, que tinguera punts fàcils, pues sí que podria ser el líder, però tampoc ho és. Ara mateix l'equip està orfe d'aquest tipus de jugador. Les coses les tindrà que solventar Víctor en conjunt i, bueno, ara mateix el partit està absolutament trencat. Bordes, que ha entrat en substitució de Joan Hernández. Muñoz, con Clejan. Se la juega Clejan, la saca para Bordes. Bordes con Dani. Este es el Badalejo. Quiere hacerse un hueco ahí en la pintura. La saca para Dani. Se levanta Dani. Muy pastoso. Primer, el problema d'un xuto tancat, perquè quan tengau, on tenia que anar al costat contrari, que no n'hi havia ajuda, ell a insistir pel costat on venia la pilota, que és lo contrari. Zafón, que lanzó ahí un triple no excesivamente adecuado para el momento ni la situación en la que estaba. Pequena, Bordes, Clejan. Fijeu-se en la defensa del Tavernes, estan a 2 metres, ningú mira la cistella, i clar, això beneficia molt la defensa, no? Són les accions, m'estan flotant contínuament, diguem, tireu, perquè... Sí, perquè nadie se atreve, ahora se levanta Requena i anota. Requena anota, havia pedido una falta también, les ponemos a 15 puntos. En el bàsquet actual, si no eres capaç d'encistellar, i ho repetís totes les setmanes, però és que és així, si no eres capaç d'encistellar de lluny, és molt complicat que puguis dominar a rival. Ara posem a treballar la zona 2-3, però el valor ha arribat massa fàcil al cor de la zona. Estan anotant amb moltíssima facilitat. Sí, tot el que no ha passat durant el partit, sols en el primer quart, però nosaltres justament hem tingut un període d'encert. Ara mateix, clar, si ells no tenen facilitat, però tu no tens referència. Fijeu-vos com estan flotant, el base ara mateix a Jarillo està flotant a Alan. Y la única opción es Isha, pero claro, ahí es más fácil defensar la penetración. A ver, Dani, ahora en el intento de triple, que también se queda corto. Y es increíble cómo nos hemos ido del partido, ¿eh? Sí. Es increíble cómo el equipo ha desaparecido como un azucarillo en un café. Y le ha dado en bandeja la victoria. Sí, están clavados, pero bueno, eso pasa con las equipos jóvenes, ¿eh? Que cuando las cosas no dicen, ellos no tienen capacidad para capturar las cosas. Sí, sí, totalmente, totalmente. Ahora el Tavernes, que no está teniendo la facilidad de antes para anotar, y han agotado ahí hasta el final esa posesión con la defensa de Gandía. Estamos en 4-26 en directo Telesafor desde el pabellón municipal de Gandía. Una jornada más de baloncesto. No van bien las cosas. 5-5-7-2. Juega Gandía con Sergi Bordés y Clejan. Está el base gandiense. Encontró un camino, pero le cerraron el paso. Y ahora es el Badalejo el que no consigue conectar con ese balón. Es que era por sensación, el Tavernes Blanques es veu molt superior a l'Unix pel bàsquet Gandia. La actitud, si sí, mires l'actitud, per exemple, clar, també has de veure que tàcticament nosaltres ara ens trobem amb una defensa individual, però que sembla una zona per allò que t'estan flotant molt i que t'arriben posicions còmodes de tir, però no són capaços d'aprofitar-les. Requena que no. Blas con el rebote. 4 minutos para que acabe el partido y se preparan más movimientos en el banquillo de Gandía. Víctor, la verdad, está ahora con los brazos cruzados porque... ya no sabe qué hacer. Llega un momento que dices, bueno, pues, chico. Ara mateix ja també en zona 2-3, però mira, ahí hay gente a fer de base, ¿no? Pam, li arriba la pilota i deixa el company completament sol. Leen muy bien. Y la verdad es que está justamente el Tavernes imponiéndose en este partido. Dani, tirando de casta. Se levanta y anota. Es lo único, tú vas a decir, tiran de casta. Son puls de rabia, puls individual. Sí, sí.
Y bueno, pues a repucharse en la zona, hay gente que puchará al palal para bloquechar y fácil. Zafón de tres, otro lanzamiento triple que no anota, rebote para el Badalejo, busca Clayhan, le cayó encima Jarillo y falta. Clayhan que se enfada. Y bueno, así están las cosas. Quedan tres minutos, 3 minutos 13 segundos de este partido. Y un Alex Requena que ha sustituït i amb el cap cot decebut, bueno, no estan així les coses. Jo penso que Alex Requena pot estar més temporada a Gandia, que és un jugador molt jove, i bueno, ja vindran tres millors. Bueno, anotó ahora Dani otra vez, es el que está ahora mismo sacando la bandera de la resistencia en el Gandia, 5-9-7-4, 15 puntitos arriba. Este Tabernes Blanques que ha convertido un partido que parecía del Gandía en un paseo militar para sus jugadores. Zafón anotando, 5-9-7-6. Sergi buscando la penetración. Protesta Sergi, le llama la atención. Está Sergi hoy con el cable cruzado. No, està més d'un amb el cable creuat. Sergi, probablement perquè les sensacions que té a la pista no són de competir encara. No ha competit en quasi tot l'any. I està guanyant-se la tècnica. Se l'està ganant a pulso, vamos. Tiene en la frente escrito la tècnica. Però això és impotència ara mateixa perquè, clar, l'equip no està transmitint res i ell no va ser capaç tampoc d'aportar coses que l'equip pugui agarrar-se, no? Perquè ara mateix no pot. Ell comença a entrar en, com aquell que diu, una temporada. Torres, con Paramos. Delante tiene a Alan. Ahí está recibiendo Torres. Lanza una bomba que no entra. Dani Muñoz otra vez tirando ahí de casta de velocidad. Sí, sí, es. Y la falta personal de Paramos para frenarle. No podrem dir que Dani Muñoz no ho ha deixat tota la pista, però clar, amb això soles no fas bàsquet. El bàsquet és un equip de 5 jugadors que juga molt ràpid i que clar, en algun moment que sí que ho vam fer, però en algun moment en les entrades del tercer i el darrer quart, per ser el de 0-8, 0-13, respectivament, buf, és massa llosa per a poder alçar-la, un equip tan jove. Així és. El Badalejo de 3, no entra. Rebote de Argente y entramos en la recta final de este partido que tiene color rojo, el color del Tabernes. Blasco ha hecho pasos porque saltó y no soltó el balón. Sí, son pasos. ¿No? Sí. Bueno, pero bueno, así todo, Álvaro Albadalejo la deja arribar baix de la zona, ¿no? Ahora mateixa no tenim capacitat de física dins de la zona. Queda 1:27. Sergi Bordes, con Dani, se levanta para un triple. No entra. Rebotea Zafón. Y es un poema también ver el banquillo de Gandía. Los gestos, las caras, en fin, una renuncia desde hace ya algunos minutos al partido. Recupera Sergi Bordes. Con Clayhan. Lioso donde los haya el Gandía ahora atacando. Bueno, ahora no, hace un rato ya. Sí. 50 segundos para acabar el partido. La tiene Torres. Torres con Hobby. Se levanta Torres con mucha facilidad. Rebotean, tiran. Segunda opción. Vamos, una situación. Está cao, totalmente cao Gandía. Blasco con una mano a la remanguille para anotar. Y hay un tiempo muerto. Con 59-78 en el marcador, 19 puntos y a falta de 35 segundos. ¿Estoy soñando? Sí, no, es que tú dices, no, bueno, anem a un partido de 100 puntos en el primer cuarto, ¿no? No, pero digo por el tiempo muerto. No, pasa res, escolta, treballes. Pasa res, Santi, això ja està superat, ese debat d'estes morts. Antes ¿sí? La gent es tornava varilla en temps molt raros, però avui en dia tot va. Pot ser per a treballar una última acció, pot ser per a... Ara el partit està decidit, no? El temps molt no és tàctic, simplement
Pues será, pero lo que será, alguna jugada. Bueno, yo simplemente es para hacerle una charrada y llegir la cartilla de no, forma. Això, no, evidentemente ahora no es el momento, no, que el partido va a acabarse. Por hacer la charrada que vulgue. No tiene vulgue mucho sentido. No. Ahora. Pero bueno, me ha sorprendido. A mí yo no le doy más importancia que la que te. Yo lo que me envache es un poco al parcial que, sí, que he manat de, em entrava en el partido. Pero no estem, no me arriba ni si antapuz, cuando hemos hecho en el primer cuarto 24, ¿no? ¿Al descanso cómo hemos entrado? 38-35. Sí, pero es que al primer cuarto 24 puntos. Vamos, es una locura, ¿eh? Uh-huh. Hemos ganado gradualmente en baixar. Sí, de molt més a menos. El equipo se ha ido diluyendo. En dos cuartos hemos hecho menos que en un cuarto. Mm. Y luego también es que esta es la juventud del equipo, que cuando las cosas se tuercen, se tuercen. O sea, no se tuercen un poco, se tuercen mucho. Se torcen mucho y no encuentras el jugador que pueda sacar ahí, tirar de veteranía, el jugador que pueda liderar, el jugador que pueda un poco tranquilizar a los demás. No, hoy per hoy es Alex Vera, pero claro, te toca repetir, no es un jugador que bueno, que se le puede demandar más que ya está. Bueno, pues no salió la jugada, aunque recupera Sergi Borde, pase por la espalda para Hobby, tampoco entra eso y la falta de la frustración. Porque es increíble fallar eso. Yo sé con Bedeyes, en el tercer cuarto se fue 15 y en este, en portem 6, a falta de 22 segundos, que en son 21. La reducción anotadora del sí, partido. Sí. No me entra mal, buen dit, tirante y clavante de fuera, pero una vegada más, cuatro triples en fet en la segunda mitad. Es la enésima vuelta que es pasa al mateix cuando has de clavar de fuera. Es que es muy duro veure com el contrari te está diciendo. Ahora mateixa 4 de 22 tenim de todo el partido. Todos han sido, creo que en la primera mitad. Pues ahí tornem, igual que el día del Calp, igual que tas partits, el día de Murcia allá. Claro, sense tir exterior, este equipo está condenado a. Claro, intuíem y pensem que no puede clasificarse entre 5 primers, pero el potencial que té. Y evidentemente partidos con aquellos ya demostren, ¿no? Sí, sí, reafirma un poco todo eso que pensé, ¿no? Que no volen dir, porque encara estem parlant de que porten 10 partidos, ¿no? De que queda sí, absolutamente un montón y dir, pues anem a dir-li adeu la temporada, pues yo pensé que no es pot dir, porque queden encara pues prácticamente 8 partits, sí, 8 partits, pero claro, si ara mateix tú te quedes en 3 victòries y el que fa 5 está en 6, més baix que t'averàs. Es molt de camí para recorrer para poder arribar a la meta. Argente, en los tiros libres, quedan 10 segundos, 59-79, están en 20 puntos. Sobano no ha entrado para aumentar la renta, pero es una renta sonrojante. Merencio, Clayhan de 3, no entra. Un segundo, se levanta Dani, no va, hay falta personal sobre la bocina prácticamente, sí, porque el tiempo está cumplido, queda una décima y tendrá dos tiros libres Dani Muñoz para rebajar esos 20 puntos que hay ahora mismo en el marcador y dejar la cifra por debajo de esa cifra. Falla el primero. Y vamos con el segundo. Para buscar ya la conclusión de este partido, que va a pasar con más pena que gloria. Que ha pasado con más pena que gloria cuando parecía, por cómo había empezado, que el equipo iba a ofrecer otra imagen. Fiel reflejo de lo que ha pasado hoy en el campo, los lanzamientos de Dani en el último instante de partido, y al final ahí lo tienen, 59-79, 20 abajo, cayó Gandía. Sí, cayó Gandía, y de qué manera, ¿no? De qué manera comenzaba el partido, y bueno, diem al principio de la retransmisión que era un partido para que Óscar Hernández donara un pas endavant, l'ha donat, no li poden dir al jugador alacantí que no ho ha fet, però és de veres que bueno, tornem a tindre els mateixos mals, entrem mal als quarts importants en intensitat i després no som capaços d'obtindre tirs de tres en els moments importants que sol ser la segona meitat. No? Uh-huh. Bueno, solucions, les té que trobar Víctor. Evidentment, Àlex Vera és molt important tenir un equip tan jove com este, sense eixa referència a l'equip per molt, però també és de veres que el xoc exterior considero jo que és la clau
per a tornar a tindre sensacions positives, no? Amb jugadors com Jovi, com Àlex Requena, uh-huh, i Joan Hernández, que pensa que ha de canviar un poc el seu rol dirigint i aportant un altre tipus de conceptes al joc. De vegades ha fet, no? Bueno, és un any especial, un any en el que a falta de 8 partits dir que no anem a classificar-nos és molt dur, però bueno, és un poc la línia que porta l'equip, no? En tot el que li ha pogut passar, i no sé si dir-te que bueno, la decepció és gran, perquè en Gandia sempre estem amb ganes d'optar a lo màxim, però bueno, és la realitat i bueno, Víctor, millor que ningú, que ha sigut el que ha portat molts anys a este club a fites històriques, pues haurà de amb Salva Gomar, analitzar i veure per què en aquests moments estem d'aquesta manera. Bueno, veo a la presidenta ahí hablando con los jugadores, ¿eh? Bueno, esperando la... Bueno, pues seguimos esperando a que Marco Oliva pueda entrevistar a Víctor Rubio, que ahora está hablando con su equipo de colaboradores, y decíamos que veía a la presidenta por ahí hablando y gesticulando con alguno de los jugadores, no sé si animando, si echando alguna bronquita, no creo que sea tampoco su estilo, pero desde luego que no es para estar felices lo que hemos visto hoy, porque el equipo se ha dejado ir, ¿eh? El equipo se ha dejado de ir, ha entrado, insisto, en colapso y la verdad que... lliure totalment, però és que, a veure, no és que siga el partit d'avui, és que aquestes segones parts s'han viscut així, el dia el Murcia es va viure, clar, jo penso el nivell que ara mateix estem veient en la Lliga EVA no és el d'altres temporades. No és el d'altres temporades i em costa molt assumir, a mi personalment, que en Gandia no tenim capacitat per a tindre millors equips. Bueno, pues ahora sí, está acercándose Víctor Rubio a la posición de nuestro compañero Marco Oliva, si es que el sonido somos capaces de solucionarlo, porque me están matando los oídos. Sí, sí, el inalámbrico es lo que té, de pegades. Vamos a intentarlo con el cableado, mucho mejor, porque si no es imposible. Nos está esperando Víctor Rubio, creo que es importante escuchar hoy al técnico del Gandía, porque es un momento, entiendo, que especialmente complejo. Bueno, pues a falta de que se puedan arreglar los problemas técnicos. Bueno, Víctor, en primer lugar, bueno, 59-79, parece que han habido dos partes completamente diferentes, dos partidos diferentes, y ¿qué ha pasado en esa mitad? Bueno, no lo sé, allí nos ocurrió igual. La primera parte nos hicieron un 40-30 en aquel momento, la segunda parte fue un 15-38 para nosotros y hoy ha ocurrido al revés, nos han hecho, si no recuerdo mal, pues no sé, 40 y no sé cuántos en la segunda parte, nosotros solo 6 en el último cuarto. Bueno, que somos un equipo endeble ya lo sabíamos, veníamos trabajando mucho mejor, la verdad que hoy yo creo que eso ha sido el palo mayor, que el equipo ha notado que veníamos mejor y nos hemos vuelto a encontrar con los mismos problemas. Todo nos pasa a nosotros, todo es insufrible. Yo estoy viviendo cosas partido tras partido que no recordaba haber vivido nunca, o bueno, o cuando entrenaba equipos de categorías inferiores. Nos está costando todo mucho y lo peor es que no hay nadie a quien agarrarse, ni encuentro, no suelo encontrar nadie a quien agarrarnos para poder superar ciertos momentos y en otras situaciones ya como esta, pues nos venimos todos abajo. Precisamente lo estábamos comentando, el final del, bueno, cuando quedaban 5 minutos más o menos para el final del partido, veíamos el banquillo, veíamos caras cabizbajas, no veíamos mucha intensidad. ¿Cómo se puede revertir esta situación? Ahora mismo complicado, pero bueno, evidentemente a base de trabajo y a base de ir haciendo al equipo cada vez más competitivo. Solo hay una sensación, o por lo menos para mí, solo hay una sensación peor que perder, que es no competir.
o no saber competir. Estar sobre un campo y no saber competir. Tú puedes competir contra quien sea y te pueden ganar, pero cuando no estás sabiendo competir, eso es muy duro para el entrenador, porque radicalmente después de eso te llega la impotencia. Y ese es seguramente ya el peor de los sentimientos que puede tener un entrenador, no sentirse impotente de no encontrar nada que nos pueda ayudar. Y ahora mismo estamos en un bucle negativo y que tenemos que romper de alguna manera. Vamos a ver si este parón nos va bien, por lo menos. Es lo que te iba a preguntar precisamente. Las vacaciones yo creo que vienen en un momento perfecto ahora, ¿no? Esas 2-3 semanas que vamos a tener por delante para reflexionar, para entrenar y para ver objetivos. Es que queda mucha temporada, independientemente de que los objetivos más ambiciosos se alejen. Queda mucho por competir, ¿eh? Y mucha temporada, muchos meses de trabajo. Es verdad que ahora todo lo vemos negro, pero también sé cómo es esto del deporte. Y hoy es negro y ganas 2 partidos y las cosas se ven de otra manera. El problema es eso, ganar 2 partidos, que ahora mismo nuestras sensaciones son muy complicadas para encontrar desde ahí fuerza desde la que salir y a ver si este parón nos ayuda al menos a encontrarlas entrenando y a la vuelta lo podemos trasladar a la competición. Bueno, muchas gracias por atendernos. No, feliz Navidad y feliz año. Gracias a todos, gracias por estar ahí. Bueno, Víctor Rubio, entrenador del Angels Vision Unich Pel Basket Gandía. Bueno, la verdad que derrota dura, lo hemos podido hablar, buen sentir durante toda la retransmisión, buen partido con César, con Santi. Derrota complicada, 59-79 de l'Àngels Vision, Unich Pel Basket Gandia, front al Tavernes Blanques. Ara per davant, unes setmanes de vacances també, de paró per el Nadal, per l'any nou, i l'any que ve, el 2021, esperem tornar amb les forces renovades. Nosaltres acabem ja avui, ho deixem ja per avui, tota la vesprada d'esport, primer al futbol, després al bàsquet. Ens despedim, fins al pròxim directe.